también entonces te has destacado mucho fuera de nuestro país. Así cuéntanos es. Sobre los conciertos diferentes, sobre esos especiales que hacen. Ok. Aparte de tener mi grupo de jazz, uh-huh. que del cual también... ¿Cómo se llama tu grupo? Pues el grupo se llama Puerto Plata Jazz Ensemble, el cual nace en Puerto Plata. Y de ahí, bueno, es un grupo que ha estado participando en todos los festivales de jazz que se han realizado en nuestro país, uh-huh. abriendo el concierto y participando con músicos destacados como Arturo Sandoval, Michelle Camilo, Paquito de Rivera, Giovanni Hidalgo, un sinnúmero de músicos que han venido a nuestro país, el cual hemos tenido la dicha y el gran placer de acompañar. Y luego de ahí, bueno, pues nos hemos trasladado a varios festivales internacionales, con los cuales hemos logrado una gran aceptación dentro de lo que es ese género de jazz. También, no obstante a eso, pues yo también he trabajado con Juan Luis Guerra. De hecho, ahora mismo estoy trabajando en lo que es la nueva producción que va a salir de él en junio. Ahí grabé todos los saxofones de esa producción, lo cual tendrán el placer de oír. Claro, y para sí. mí un placer también que puedan disfrutar de todo eso, de esos trabajos que siempre hago y con varios grupos. ¡Qué bien! Cuéntanos acerca de tu experiencia entonces con esos artistas internacionales. ¿Cómo has recibido tu música? Muy bien, excelentemente bien, porque como te dije ahorita, la disciplina es muy buena en un músico, muy importante. ¿Mm? Cuando un músico es disciplinado en lo que hace, pues simplemente tus logros se van expandiendo solos y eso es importante. Entonces me he tratado de preparar bien en todo lo que, uh-huh. lo que hago para precisamente para eso, para cuando tengan que utilizar esos recursos, pues utilizarlo al máximo nivel, ¿no? Para uh-huh. que se lleven buena impresión de nosotros. Pero es muy, 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 muy interesante compartir con otros músicos internacionales. Yo he tenido la dicha de compartir junto también con Iván Lins, que es un excelente músico brasileño, con el cual he aprendido mucho también. Y en el plano ya más popular, como haber grabado con Emmanuel, Julio Iglesias, con Olga Tañón, con toda esa gente, eso en la rama ya de música popular, que siempre tratamos de estar al día con lo que es el jazz, pero también con lo que es la música popular, el merengue y todo. O sea, yo grabo de todo, entonces. ¡Qué bien! Pues ahora vas a grabar ese sello aquí. Primero en el papel para que ensayes, ¿eh? Okay. Para que vean. Aquí vemos. Eso es así. Ahí está el sello con poca pintura, no es demasiado. Vas a ejercer una presión pareja en todo el sello, así con la palma. Apóyate un poquito, que aquí y allí, levanta. Y vas a ver plasmado, entonces, fíjate qué bonito. Eso mismo quiero que retoques un poquito la pintura y lo hagamos centralizado en el tope de la caja. Okay. Ninguna dificultad, ¿verdad? Para nada. Todo lo pueden hacer. Cuando la música no me deje nada, pues así entonces mismo. No voy a poner esto. Claro que sí, ya sé para contratarte. Exacto. Entonces, el saxofón es un instrumento tan especial. No son muchos los interesados en aprender a tocarlo. Pero a las personas que sí les interesa, tanto jóvenes... Sí, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Qué tú le puedes decir sobre este instrumento? ¿Qué satisfacción te ha dado el saxofón? Bueno, yo siempre digo que el saxofón es una extensión de mí. O sea, una extensión de mí, de mi cuerpo, de mi ser, de mi cerebro, de todo. Porque con él comparto muchas cosas. Sí. Momentos de tristeza, de alegría. Más de alegría que de tristeza, pero es como una medicina. O sea, el saxofón es algo, como todo instrumento, pero el saxofón tiene algo muy sentimental, un sonido muy, muy romántico y dependiendo la ocasión, pues uno expresa ese sentir, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo lo que puedo decirles es que, bueno, que siempre investiguen, que estudien, que pregunten, que realmente preguntando y tratando de descubrir cosas es que uno va aprendiendo, ¿no? Claro. Y arriesgándose más bien. O sea, no hay cosas que... A veces me he encontrado con partitura que quizás digo, bueno, pero quizás no voy a poder hacerla. Pero, ¿qué va? Todo está hecho. Ya todo está hecho. Así simplemente mismo. Uno tiene que tratar de adaptarlo a uno con todo el entusiasmo y bueno, eso se transmite, ¿no? Así mismo. Eso, como el entusiasmo que tú vas a transmitir aquí aplicando este sello, el tope de caja. Atención aquí, la obra maestra en la artesanía de Santi Gabriel, este compositor, saxofonista, músico destacado. Ahí va. Vas a ver qué bonito va a quedar. Funciona bien.
Y aquí es verdad que no hay falla. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Un trabajo precioso, elegante. Miren aquí. ¿Qué te parece? Oh, excelente, excelente. Mm, te felicito, así como te felicito por esa trayectoria maravillosa que has logrado hasta ahora, esperando que muchos éxitos sean los compañeros del resto de tus días. Gracias, gracias y muchas gracias por invitarme a tu programa. De verdad que me siento muy, muy complacido. Vamos a ver entonces algo sobre esta música, oír, a deleitarnos con la música de nuestro queridísimo invitado, una gloria nacional en la música, San Gabriel. Hola, soy Sandy Gabriel y yo cultivo mi arte en el Atelier del Arte.